Se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Y ahora yo voy a hacer unas preguntas a los papás. Son fáciles, ¿eh? ¿Qué nombre han elegido para esta pregunta? ¿Qué pide a la iglesia para Gabriel y a Dios? Al pedir el bautismo para sus hijas, saben que se obligan a educarlas en la fe, para que guardando los mandamientos de Dios, amen al Señor y al prójimo, como Cristo nos enseña en el Evangelio. ¿Saben? Ahora sí a los padres.
a ustedes padrinos. Están dispuestos a ayudar a estos a los padres de estas niñas en esta tarea. ¿Seguro? Ya veremos. Joseph, Gabriel, la comunidad cristiana las recibe con gran alegría. Yo en su nombre la asigno con la señal de Cristo Salvador. Me voy a hacer una cosita. Y ahora esta frase me va a hacer la obra. No duele. A los papás le hacen una cosita de la niña. La cruz es la señal de cristiano, ¿verdad? Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había un fariseo llamado Nicodemo, magistrado judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: Te lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Palabra del Señor. Tomamos asiento. Bien, hoy es un día muy especial para todos nosotros, ¿verdad? Sobre todo para Jocelyn y Gabriel, ¿no? Es una fiesta. Los sacramentos, ¿no?, que celebramos en la liturgia, nosotros los cristianos, católicos, ¿no?, son una fiesta. Porque en muchos de ellos Dios nos da la gracia, nos empieza a dar la gracia, ¿no? Es, por ejemplo, el sacramento del bautismo, ¿no? Es el primer sacramento. Con él pasan cosas muy bonitas, muy maravillosas para un cristiano, ¿no? Eso vamos a recordar también los que ya hemos sido bautizados hace bastante tiempo, ¿verdad? Claro, es una fiesta, es un motivo de alegría para todos nosotros, ¿no? Ahora mismo aquí, ¿no?, hay ángeles ahora mismo en el cielo, están pendientes, ¿no?, para saber, ¿no?, que el nacimiento de dos nuevos hijos de Dios, ¿no? Claro, ustedes han tenido ya los papás y los padrinos unas charlitas, ¿no?, unas charlitas preparatorias, un poco para recordarles, ¿sabes?, que nos acordaban de la realidad del sacramento del bautismo y también de los regalos y las gracias, también los deberes y las obligaciones y derechos que tenemos los bautizados. Por eso es importante también la charlita. Antes no era solamente una charlita, dos charlitas, tres charlitas. En la primera comunidad cristiana era generalmente lo que bautizaban en el adulto. Un año de preparación. El catequista era, el padrino era el catequista. Todo un año de preparación, ¿no?, de acompañamiento para empezar a la persona que estaba preparando, que se llamaba la comunidad, entrar en los misterios que celebraba la iglesia, para entrar en los misterios, la Eucaristía, a través del bautismo, ¿no? ¿No? Pues empezar a vivir de verdad, ¿no?, de traer a Dios y a la comunidad, ¿no?, de los bautizados, los misterios, la Eucaristía. Entonces, a los no bautizados no se les permitía entrar y participar en los misterios, no los sacramentos, porque todavía no tenían una preparación. Por eso todo un año, ¿no?, el catequista, el padrino, pues le acompañaba a esta persona, ¿no? Y porque era muy exigente, tenía que mostrar un testimonio, ¿no?, a la comunidad. La comunidad, el bautizado, tenía que acreditar, pues, a esta persona, este testimonio, que estaba preparada
recibir pues, ¿no? La Eucaristía, el sacramento del bautismo y los demás sacramentos, ¿no? Antes se daba todo por tipo, bautismo, confirmación y Eucaristía, ¿no? Porque la gente era, eran conversos, ¿no? Gente adulta, pagana, adoradores de los dioses, de otras culturas, ¿no? Así eran las primeras comunidades cristianas, eran conversos, ¿no? Y otras, y otros sentidos, ¿no? Eran paganos, por eso la gente no era. Pues de eso ha quedado aún las catequesis, ¿no? Catequesis. Y ahora pues la iglesia bautiza, se recomienda el bautizo cuanto antes, ¿no? Pues al mes, a los meses, 3 meses, 3 añitos, 4 meses, no sé cuántos serán ellos, ¿no? Pero la iglesia no pone una fecha, pero se recomienda, ¿no? Se recomienda. Y pues todo ese año de preparación ahora pues está reducido a unas charlitas. Pero es un poco trampita, ¿no? Porque no solo se queda en las charlitas. Porque además, como les han recordado seguramente en las charlas, los papás y los padrinos tienen el deber no solo de acompañar, ¿no? En el crecimiento espiritual y humano de las pequeñas, ¿no? De los que están, no solo un año, sino toda la vida. Por eso la palabra padrino, ¿no? Parece la padre, ¿no? Padre, padrino, ¿no? Son como los segundos papás. Y claro, ustedes papás, cuando han pensado en sus, en sus compadres, ¿no? En los futuros padrinos de sus hijas, ¿no? El papá lo ha hecho porque les conocen, porque es una persona ejemplar, que les puede ayudar pues, a ustedes en este compromiso, ¿no? La pregunta es, ¿están dispuestos a ayudar a los papás de nuestra tarea padrino? Ustedes han dicho sí. Y yo les he dicho, ya. Ahora dicen sí, ¿no? Pero luego, en toda la vida que les queda pues, acompañar, ¿no? Como padrinos, como segundos papás, a estas pequeñas, ahí se va a ver, ¿no? Ahí se va a ver, ¿no? Esa responsabilidad, ¿no? Y sí, como decía ahora, sí, 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 padrecito, sí, compadre. No es fácil, ¿no? Es un esfuerzo, pero todos aquí estamos reunidos para celebrar con gozo, con alegría, ¿no? Con ese ambiente de fiesta, ese acontecimiento que es importantísimo para un cristiano, ¿no? Por eso recordemos también nosotros cuando hemos sido bautizados, ¿no? A veces éramos pequeños y no nos hemos enterado mucho de qué iba la cosa, pero de verdad que se ha realizado el sacramento, ¿no? Y con ese sacramento, maravilloso, ¿no? Hijos de Dios. San Pablo dice, no solamente nos llamamos hijos de Dios, sino que realmente lo somos, ¿no? Misteriosamente, ¿no? De una forma muy sencilla, muy fácil, ¿no? Con una agua, con unas palabras de Dios, y sucede realmente, y somos hechos hijos de Dios, y esta es la Dios es mi familia. Es una cosa maravillosa, ¿no? Uno si lo no, cuando uno piensa, uno está acostumbrado, ¿no? Se va a ir a muchos bautizos, y tal, uno se ha bautizado. Pero es una cosa muy sencilla, es una cosa increíble, ¿no? Increíble que nos hagamos hijos de Dios. Es increíble, ¿verdad? Y luego otra cosa importantísima es que nos hacemos miembros de la familia de Cristo. Los bautizados conformamos una gran familia, ¿no? Pues también hay, tenemos familia en la China, ¿no? Pues en España, ¿no? En Japón, en otros países muy lejanos, ¿no? Y extraños para nosotros, ¿no? Somos familia de Dios, Cristo. Somos de la familia de Cristo, los bautizados, aunque hablen otras lenguas, pero la fe es la misma fe, la fe que estamos encontrando. La misma fe en Cristo Jesús. Por eso somos familia, ¿no? Jesús ha querido, Dios ha querido, ¿no? Unirnos a esta gran familia universal de los bautizados, de los cristianos, ¿no? De los hijos de Dios. Es que por eso, ¿no? De ese modo misterioso, nosotros formamos, ¿no? A primero hijos de Dios, y como hijos de Dios, formamos parte de esa gran familia de Jesús. Somos hermanos de Jesucristo, todos hijos de Dios. Por eso, todas las cosas que hace un cristiano negativas, ¿no? Me refiero a los pecados, a los fallos. Usted puede decir, no padre, pero si mi pecado, ¿qué pecado hago si no ofenda a nadie, no lastima a nadie? Pues, si de todo modo me perjudica a mí, pero no
a los demás. Mentira. Los pecados, las cosas malas que hacemos, afectan misteriosamente también a ese cuerpo que es la iglesia y somos todos los bautistas. Los pecados, todo el mal que hagamos, no solo se queda en ti, no solo se queda en la casa de ti, afecta misteriosamente a toda la humanidad. Misteriosamente, porque Cristo ha asumido a toda la humanidad. Y como el cuerpo, ¿no? Si yo le pellizco a usted, no solamente el brazo se va a quejar, o si le pellizco la oreja, se va a quejar, sino toda su persona. Por eso, cualquier cosa que le suceda a su cuerpo, a su persona, no solamente pues, al pie, ¿no? Cuando te trompiezas, ¿no? Te trompiezas, ¿por qué? Y el pie no se queja, sino toda su persona, ¿no? Eres una humanidad. Así también, nuestras faltas, ¿no? Todo el mal que hagamos afecta misteriosamente a todos los miembros de este cuerpo misterioso de Cristo, que somos los bautizados. Misteriosamente. Ese es el lado negativo. Ahora el lado positivo, en el cual pues, tenemos que quedar, ¿no? Así como afecta las obras malas que hagamos los pecados, también afecta las obras buenas que hagamos. Todo lo bueno que hagamos en nuestra vida. Aunque nadie lo quiera, lo quiere Dios solamente. Nuestro deseo, nuestro ayudar al prójimo, nuestro esfuerzo, ofrecer pues, una pequeña modificación, un sufrimiento de nuestra vida por los demás, todo eso, nuestras buenas obras, ¿no? Todo eso afecta también a todo el cuerpo de Cristo, ¿no? Sobre todo pues, a los miembros que les cuesta más, ¿no? Por eso pedimos por las personas que mueren, que están en el purgatorio, que también parte de la iglesia, también pedimos por hermanos nuestros que están sufriendo en otros países, ¿no? De acá cerca también de la gente. Por eso nuestras oraciones, nuestros méritos, nuestras buenas obras también nos afectan a todos. Lo que hago bueno o malo, ¿no? Les afecta a todos misteriosamente. Y es así. Por eso procuremos, ¿no? Quedamos con la parte buena, ¿no? O sea, obrar bien, hacer el bien, ¿no? Eso es bendecir. Bendecir es hacer y desear el bien. San Pablo dice que nuestra vocación, la vocación de un cristiano bautizado, de todos nosotros aquí, es nuestra vocación, mira la bendición. Por eso tenemos que bendecir, ¿no? O sea, hacer el bien a los demás y decir el bien a los demás. Claro, cuando siempre nos suena muy bonito, sí, qué bonito, ¿no? Sí, más de cierto, ¿no? Y luego, a la hora del día a día, hay mucha dificultad, ¿verdad? Vivir cristianamente de cara a Dios. Es muy difícil. Pues sí, no me ha salido de acá porque tantas tentaciones, ¿no? Tantas ocasiones de ofender a Dios el prójimo, que acá podemos hablar muy bonito y venimos a la iglesia así, pero luego el día a día es bastante difícil obrar de cara a Dios. Y más cuando no tenemos a Dios lleno nuestro corazón, ¿no? Se mete el demonio, se mete nuestra soberbia, se mete nuestro egoísmo, no todo junto, imagínense lo que hace sin Dios. Por eso, el Señor en el Evangelio dice, plano pues, negativo, ¿no? Dice, sin mí no podéis hacer nada. No dice, sin mí no puedes hacer esta cosita, otra cosita. Dice, sin mí no puedes hacer nada. Pues, ¿qué dice el Señor? Nosotros somos incapaces de hacer las cosas bien. Tampoco, ¿no? Y es Dios con nosotros, ¿no? Dios quiere obrar, pero si nuestra colaboración, ¿no? Si nuestro arrepentimiento, si nuestra confianza en Dios, ¿no? Nuestra libertad en definitiva, ¿no? No se obran las gracias que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso es importante, ¿no? Pedir a Dios, sí, me abandono, yo creo en Dios es la causa de todo, es el creador, es el que da vida a todos, es el que nos transforma, el que nos anima en nuestra vida. Dios quiere cortar con nuestras manos. ¿Por qué les digo esto? Se los digo ahora, ¿no? Con toda confianza, con todo el cariño. Porque a veces viven mamás, papás, padres, ¿no? Contándote pues, un poco las desgracias de su vida, ¿no? Con unos hijos ya grandes que no quieren saber, pues, les tratan mal a ellos, pues, se drogan, ¿no? Pues, ¿no? Una actitud, una conducta humana bastante deplorable, ¿no? Bastante triste. Y las mamás y los papás vienen llorando diciendo, padre, pues me golpean,
dejado los estudios hace tiempo, o es que el tema religioso ni que hablar, ¿no? O sea, Dios no existe en mi vida. ¿Por qué han llegado a esa situación? ¿Por qué esos chicos han crecido así? Sí, ustedes pueden decir la sociedad, les ha tocado una experiencia de vida, ¿no? Se lleva la familia desorganizada, le pagan una familia, qué sé yo. El acompañamiento de los papás, de los padrinos, ¿no? De la gente que estaba alrededor de ellos cuando era pequeño, ¿no? A veces pensamos que con darle, ¿no?, pues, economía, una escuela buena, la unión y constante de Cristo, el verdadero Dios y el verdadero Dios. Hay muchas cosas en nuestra doctrina que nosotros desconocemos, ¿no? Por eso también que sea un motivo para, no solo, pues, sí, es que es una fiesta, bonito, luego de acá va a partir, va a venir una cervecita, también que está bien, no es exagerado, estamos celebrando una cosa importantísima. Pero lo más importante aquí es buscar el bien espiritual para esta comunidad. Sí, celebrarán ahora, pero luego tendrán la responsabilidad de acompañar, también de prepararse ustedes, ¿eh? ¿No? Preparar, procurar estar a la altura de poder a quienes quieran cuando vayan creciendo. Y como cristianos tenemos todos, estamos aquí, creciendo todos los días. Eso es nuestra fe. Y hay mucho que saber, mucho que aprender para luego vivirlo. Para luego vivirlo, entonces hay mucho. Hay un libro que es precioso aquí. Hay una versión para niños de Macarecis. Eso, para nosotros grandes, es así. Ahí está explicado de una forma muy bonita, muy actual, nuestra fe, ¿no? Los sacramentos, cómo tenemos que comportarnos en una situación. ¿Cómo se explica por la familia? ¿Cómo se explica, pues, con nuestro lenguaje, que podamos entender? Eso, por ejemplo, todo cristiano tendría que estudiar para vivir, ¿sabes? Para vivir y entender. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahora nos ponemos de pie para hacer nuestras peticiones. Hermanos, oremos ahora por estas niñas que van a ser bautizadas por sus padres y padrinos y por todo el pueblo santo de Dios, para que estas niñas, al participar en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, alcancen nueva vida y por el bautismo se incorpore a su santa iglesia. Roguemos al Señor para que el bautismo las haga fieles discípulas suyas, que den testimonio del Evangelio del mundo. Roguemos al Señor para que a través de una vida santa llegue al reino de los cielos. Roguemos al Señor para que los padres y padrinos sean ejemplo de fe viva para estas niñas. Roguemos al Señor para que Dios guarde siempre su amor a estas familias. Roguemos al Señor para que renueve en todos nosotros la gracia del bautismo. Roguemos al Señor. Ahora vamos a hacer algunas invocaciones a la Virgen y a los santos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Santos apóstoles, Pedro y Pablo, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Dios todopoderoso y eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así arrancados de las tinieblas el reino de tu luz admirable. Te pedimos que estas niñas, lavadas del pecado original, sean templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en ellas, por Cristo nuestro Señor, para que el poder de Cristo Salvador las fortalece. Las ungimos con este óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora voy a el óleo de los catecúmenos. Descubre mucho, ¿no?
Oremos, hermanos, al Señor Dios Todopoderoso, para que conceda a estas niñas la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables, con tu poder invisible y de diversos modos, te has servido de tu criatura, el agua, para significar la gracia del bautismo. Oh Dios, cuyo Espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Oh Dios, que hiciste pasar a pie junto por el Mar Rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo, liberado de la esclavitud del faraón, fuera imagen de la familia de los bautizados. Oh Dios, cuyo Hijo, al ser bautizado en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre, y después de su resurrección, mandó a sus apóstoles, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mira ahora tu iglesia en oración, abre para ella la fuente del bautismo, que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen y limpio en el bautismo, muera al hombre viejo y renazca como niño a nueva vida por el agua y el Espíritu. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo, por tu Hijo, descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados con Cristo con su muerte, por el bautismo, resuciten con Él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, ahora regresamos a Jesús. Estas niñas que ustedes han presentado a la iglesia van a recibir por el agua y el Espíritu Santo una nueva vida que brota del amor de Dios. Ustedes, por su parte, deben esforzarse en educarla en la fe, de tal manera que esta vida divina quede preservada en el pecado y crezca en ellos de día en día. Así pues, si están dispuestos a aceptar esta obligación, recordando su propio bautismo, renuncien al pecado y confiesen su fe en Cristo Jesús, que es la fe de la Iglesia, en la que van a ser bautizadas sus hijas. Renuncian a y a todas sus obras, y a todas sus ilusiones, cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, y está sentado a la derecha del Padre. Cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esa es la fe. Esta es la fe de la Iglesia y los gloriamos y profesamos en Cristo Jesús, Señor nuestro.